presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló con el presidente Xi Jinping y hablaron, entre otras cosas, de este puente aéreo que se estableció, que tiene como objetivo el poder traer todos estos insumos que México ha comprado. En este segundo vuelo vienen 10 toneladas de mercancía, más o menos 100 metros cúbicos, son 1.9 millones de tapabocas como este y más o menos 800 mil de un poquito distintos, que son para el personal médico que está en terapia intensiva, se llaman KN95. Estos dos primeros vuelos han sido de este equipo sencillo. El puente lo estuvimos probando para ver cuántos cabían, qué volumen, el peso, todos los permisos, los aranceles, toda la parte de almacenamiento que necesitamos hacer en China para recibir nuestros productos. Y a partir de la semana que entra vamos a recibir, como les digo, entre 2-3 vuelos a la semana con los demás insumos. Estamos muy agradecidos con el Servicio Exterior de México. Toda esta mercancía ha sido checada, verificada, conseguida por la Secretaría de Relaciones Exteriores a demanda del INSABI y del sector salud, con quien hemos colaborado estrechamente para poder hacer esta colaboración en el exterior. Y por supuesto también estamos muy agradecidos con Aeroméxico porque han designado estos vuelos, estos aviones, al costo para el gobierno de México, incluso en una situación compleja en donde el turismo ha bajado y la demanda de vuelos comerciales pues es baja. Ese es el parte que les tenemos. Les agradecemos mucho la atención y el seguimiento de los medios de comunicación a estos proyectos. Secretaria, ¿cómo están llegando los ventiladores? Sobre todo ventiladores, yo creo que de esta a la otra semana, como en 15 días, estaremos recibiendo ya los primeros sets o cargamentos de ventiladores. Van a ser cargamentos que no sean exclusivos de ventiladores, sino que van a estar mezclados con gogles, con guantes, con patas, con tapabocas, con caretas. Todos estos materiales van a estar siendo suministrados. Imagínense, 20 vuelos que necesita el país para cubrir todo el sector salud a nivel nacional para atender la pandemia. ¿A dónde se va a llevar este material? Este material se lleva a las bodegas del INSABI y esta institución es la encargada de comprarlo, de determinarlo, de distribuirlo. Ya lo tienen ellos designado y su director general, así como las autoridades de los institutos, les van a poder informar de hacia dónde se van a ir los insumos de este vuelo. ¿Cómo van con los trámites para traer los ventiladores? ¿Cómo van? Vamos muy bien. En realidad es un producto que ha estado muy demandado en el mercado internacional. Su precio, su disponibilidad, sus modelos han fluctuado. Ha sido un gran desafío para el gobierno mexicano conseguirlo. Esta mañana el presidente habló con el presidente de la República Popular de China acerca de la facilitación de la importación y de un poco la necesidad de que tengamos un poco antes, ¿no?, los ventiladores que hemos comprado, y en su momento les vamos a ir diciendo cuántos van a ir llegando en cada vuelo. La Secretaría de Salud ha dicho que estamos a punto de entrar a la fase 3. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes al pueblo de México? Miren, eso sí le corresponde a ellos. Nosotros estamos trabajando en el exterior. Me parece que todos los días les dan un reporte a las 7 de la noche y ellos son los voceros especiales y oficiales para la comunicación institucional de la prevención del contagio y todos los aspectos médicos. ¿Parte de China hay otros proveedores de otros países? Sí, tenemos proveedores de Estados Unidos, de otros lados de Asia, y los proveedores europeos, como están ahorita en medio de la crisis, pues tienen un poco menos de oferta hacia nosotros, pero bueno, de repente también podemos entrar en una colaboración comercial. No, tenemos de Estados Unidos, de China, por el momento más o menos de esos países, de Alemania, algunos ventiladores también. ¿Qué serán esos 20 viajes? Estos 20 viajes son solamente de China. Tenemos otro tipo de importación con otros países, por ejemplo, con Estados Unidos vienen en cargo comercial normal. Muchas gracias. Gracias. A ver, chicos, ¿de quiénes son estos? Tenemos plataforma, jóvenes. Jóvenes, respetemos plataforma, por favor.